Muy sentida, ¿no? Buenas tardes. Sin dudas, sin dudas. Y este es el lugar, el kiosco donde trabajaba Roberto Sabo aquel 7 de noviembre del 2021, que fue sorprendido por dos delincuentes que le dispararon y terminaron matándolo. Acá está la convocatoria que vos mencionabas recién, María Laura. Hoy, viernes 6 de mayo, a las 19 horas, se espera una multitud que pida seguridad y justicia por Roberto Sabo. Hay que aclarar que los delincuentes están detenidos, uno de 28 años y una joven de 15 años. Aquí fue donde le apuntaron y le dispararon a Roberto, que estaba atendiendo su propio kiosco. Esto es pleno centro de Ramos Mejía, en zona oeste del conurbano bonaerense. Bueno, una marcha que sin dudas va a ser muy importante. Nosotros estamos con su familia, con Tomás, su hijo menor, y con Pedro, su papá, que, bueno, lo recuerdan de esta forma, 6 meses. Imagino mucho dolor, Pedro, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, la verdad, cada día más los extraño y es muy difícil. Cada paso que damos, tengo un recuerdo de él. Esto no se va a borrar nunca. No lo puedo creer. Todavía entro aquí, ojo, y creo que le está acá adentro, pero no está. Tengo la esperanza de que vuelva algún día, pero no va a volver. Nos mató a toda la familia para siempre. Pero acá yo pido seguridad en serio, porque acá tenemos custodia, no hay problema, la policía viene, el comisario nos manda, a los muchachos, a las chicas, pero aparentemente acá en el país una seguridad en serio le tiene miedo a las grandes autoridades, porque una seguridad en serio no es así. Hay que salir a la calle y proteger a la ciudadanía como corresponde, porque así vamos a pique, el país no tiene futuro, los chicos se quieren ir del país porque acá no hay futuro. Lo que estaba viendo en Formosa, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se dice? ¿Qué pasa con 19? Con 19 materias. Pueden pasar, ¿qué es lo que quieren? Burros en el país, burros y pobres ignorantes, que los quieren dominar, y esa es la política de esta gente. María Laura, ahí te están escuchando, Pedro y Tomás, el hijo de Roberto, que me contaban antes de venir al aire que estaban pensando ya en irse del país por toda esta situación. Así que yo te voy a dejar en comunicación con Tomás y también con Pedro para que hable. Hola, ¿cómo están? Les mando primero, antes que nada, un abrazo muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. No nos olvidamos de lo que le pasó a Roberto, digo, por este cartel que estamos viendo. No, no nos olvidamos, no nos vamos a olvidar de lo que pasó. Entendemos esto que nos está contando Jero, que están pensando en irse del país. Incluso creo que tienen un familiar viviendo que también se fue del país por inseguridad en Italia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, así como te habían dicho, mi primo se fue en junio del año pasado y en su momento él decía que se iba por la inseguridad y le decíamos, qué exagerado, si nunca te pasó nada. Y pensar que 6 meses después le pasó a mi papá y el tiempo le dio la razón. Y sí, es lo que pensamos con mi hermano, que el día que se venda el Fondo del Comercio del kiosco, irnos del país. Porque siéndote lo más sincero del mundo, No encuentro un futuro acá, tanto como viviendo por la inseguridad, porque tengo miedo todo el tiempo de que a mí o a mi familia le pase algo de nuevo. Después, económicamente tampoco, va todo para atrás y no. Me gusta mi país, me gustaría quedarme, pero no veo un futuro acá. Y claro, más bien, pero seguramente el impacto de esto que le pasó a tu papá no los deja tranquilos, digamos. Ustedes creen que en cualquier momento vuelve a pasar. Le pasó a tu primo, le pasó a tu papá. Entonces es la sensación de estar a la buena de Dios, ¿no? Claro, sí. También hace 3 semanas le pasó a la suegra de Nico, mi hermano, acá a un par de cuadras. Hoy en día sí están los policías acá. A veces se van quizá 20 minutos antes de que cerremos. Y esos 20 minutos yo salgo, miro a ver si hay alguien. Obviamente a las 8 de la noche ya no hay nadie y por eso cerramos. Claro, porque estamos enfrente a la comisaría. Claro, sí, la comisaría está acá 2 o 3 cuadras. Y,
Y así todo, vienen clientes que me dicen, acá a la vuelta acaban de robar a los chicos que salían del colegio. Es más, ayer estaba atendiendo y vino una chica que me dijo que acá Alvarado y San Martín serán 3 cuadras. Me dijo que le habían asaltado, se bajó del auto, apareció una moto. Y así también acá a la vuelta un veterinario. Y todo el tiempo vienen clientes y dicen, no, me asaltaron acá, que acá a la vuelta. Y vos decís, hay un patrullero acá a la esquina, 2 policías acá y nada más. También me pasó la semana pasada, fui a la clínica, serán 8 cuadras, y no vi ni un puto policía. Los únicos 3 que vi eran los 2 de acá y los de las esquinas. Después, pasando la esquina hacia allá, no hay nadie. Pero, ¿tu abuelo también eso... se puede llegar a ir? Hola. Hola, hola, ¿cómo te va? Hola, hola. No, yo no creo que me vaya al país. Me quedaré acá hasta el último día de mi vida, pero... es muy lamentable lo que pasa, muy lamentable. No tienen futuro los chicos y eso es muy, muy grave para el país, así que no sé qué más decirte porque, como te decía mi nieto, nosotros estamos acá custodiados, pero no es el motivo que estén 2 policías en la puerta para poder trabajar tranquilo. ¿Dónde se ha visto eso? Eso pasa ahora con esta gente porque... No hay seguridad en serio. Esto no es seguridad en serio. Esto es una joda. No sé, mira, qué decirte ya, porque ya hablé tanto y no sé. Son días muy sensibles, son días muy difíciles. Nosotros, nada, te agradecemos un montón que nos hayas recibido. Quizás Jero quiere hacerte alguna pregunta. Me parece importante recordar a Roberto. Mañana es un día muy sentido y por supuesto que va a haber presencia del periodismo de esto que es esta marcha tan triste, ¿no? Sí, sí, muy triste. Te digo, cada día lo extrañamos más y ya te digo, ahí lo veo por todos lados y... No, jamás, jamás en mi vida pensé que puede haber pasado esto. No. Yo como, no lo creo todavía. Por eso quizás estoy en pie, porque no lo creo que haya pasado esto. A mí me pasa exactamente lo mismo. Vengo acá y estoy acá y digo, ah, bueno, en cualquier momento viene de afuera y dice, ah, esto es un chiste, porque él hacía muchas cosas. Claro. O me imagino que viene del fondo, o llego a mi casa y pienso que él está ahí. Y lo mismo que acaba de decir él, quizás estoy en pie porque pienso que es una joda o que en cualquier momento va a aparecer. Pero en esos momentos en los que quizás estoy solo y caigo en la triste realidad y sí es cuando me caigo y es muy feo. Claro, y cada vez uno lo va a extrañar más, ¿no? Porque está más lejos el momento de que la última vez que lo vio. Que solo me queda mandarles un abrazo muy, muy grande a cada uno de ustedes y agradecerles que nos hayan recibido. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias María Laura y gracias por mandar a los muchachos y están siempre firmes con nosotros acá en La Nación. Siempre a la mañana cuando vengo ya pongo La Nación y está todo el día ahí. Qué bueno, me alegro. Y algo que quería decir... Sí. Disculpa, ¿eh? Claro. Algo que quería decir es que cómo puede ser que la justicia en Argentina sea tan lenta. O sea, cuando se le dé la condena al asesino de mi papá, va a pasar como en diciembre o dentro de... ¿Mandá a saber cuánto tiempo? Vos decís, ¿qué más necesitas? Si es obvio que vinieron, no lo asesinaron, ya está todo público. ¿Qué más necesitas para darle la condena que se merece? ¿Tan lento puede ser todo? No sé la verdad. No tengo respuesta para darte. No tengo respuesta. Sé que podemos hacer las cosas mejor y que es la intención de muchos argentinos, también de ustedes. Por lo tanto, ojalá haya otro país donde puedas quedarte. Es lo único que te digo. Ojalá no sea la opción irte para sentirte mejor, para no estar con miedo, para vivir tranquilo en tu barrio. Ojalá pronto el país te lo pueda ofrecer. Sí, ojalá las cosas empiecen a ser bien de una manera, porque ya estoy cansado y eso que tengo 18 y soy un pendejo chiquito, pero ya estoy cansado de todo el tiempo, inseguridad acá, inseguridad allá, que a miedo que me maten, que maten a alguien más de mi familia, y es horrible vivir así.
Sí, es horrible, claro. Y sobre todo por tener esta muerte tan cercana y tan injusta. Te mando un abrazo, Jero. Gran trabajo ahí, ¿eh? No podemos más que abrazarlos a Tomás y a Pedro y acompañarlos, sí. Seguirlos acompañando. Y acompañar el pedido, ¿no? Que va a ocurrir esta tarde, a 6 meses del crimen de Roberto Sabo, una marcha que se van a concentrar aquí en plena Avenida de Mayo al 800. Sí. Se espera que venga muchísima gente porque este no es un caso más. Probablemente haya muchos vecinos de Ramos Mejía que se estén sumando a esta movilización. Ahí estaremos, acompañándolos. Gracias, Jero. Le voy a pedir a José Luis Esper, antes de meternos en otra noticia, que nos dé una esperanza de que es posible sentarnos y, como me dijo ayer, consensuar algunas cosas.